Soy Marlon Salazar, el biólogo tropical, y tengo a cargo la parte de monitoreo terrestre aquí en el área de influencia directa e indirecta del proyecto de APM Terminals. Nos encargamos de hacer los monitoreos en la sección de manglar, aledaña al río Moín y en la parte terrestre. Hoy estamos aquí haciendo el proceso de pesado del material de las parcelas de muestreo que tenemos en la zona de manglar. Tenemos 10 parcelas en donde colectamos el material vegetal para hacer una estimación de la productividad primaria del manglar. Alrededor de 12 horas se mantienen en el secador las muestras para extraerles toda la humedad que poseen y hacer el peso seco de la materia vegetal. En este momento tenemos una muestra de hojas que voy a proceder a colocar en la balanza para hacer su medición y estimar cuál es la productividad, por ejemplo, de una de las parcelas en lo que se refiere a hojas. Así como tengo aquí las hojas, también hacemos el peso seco de lo que son las partes leñosas, restos de tallos, hojas, flores, semillas, todo lo que en la trampa del manglar se capture o quede contenida. Para hacer la colecta del material vegetal, nosotros hacemos un recorrido por el río Moín en un kayak. El proceso es ir a hacer un desplazamiento a cada una de las parcelas donde tenemos las zonas de muestreo. Son 10 en total, más una zona de bosque que también estamos analizando aparte. Y ahí, una vez en el sitio, colectamos el material, lo metemos en bolsas herméticas, el que está contenido en cada trampa, hacemos el monitoreo de la parcela, vemos cuál ha sido la actividad de flora y fauna durante el periodo de muestreo, que es una vez al mes como mínimo, para, digamos, la toma de muestra de materia vegetal. Aquí hemos llegado a una de las trampas. Esta es la número 4. Y como podemos ver, en un mes la vegetación aquí crece bastante rápido, entonces algunas veces es difícil encontrarla ahí, pero siempre venimos a revisar que todo esté bien, y con la medición vamos a determinar la biomasa que se produce. Hemos llegado a la parcela número 1 de la zona de manglar y vamos a proceder a cruzar esta zona de semi inundada que se mantiene así siempre durante el transcurso del año. Varía un poco, pero por lo general aquí uno se va hasta la cintura de barros y si pasa a este nivel, lo que vamos a hacer es pasar con el kayak al otro lado, empujándolo un poco con uno de los miembros adentro del kayak y el otro lo empuja, y así logramos llegar hasta donde está la trampa que está en la base de aquel palo de mangle, que es una de las zonas más difíciles de acceso que tenemos aquí en la zona de monitoreo del río Moín. También se hacen monitoreos aparte para ver presencia o ausencia de fauna, se hacen estimaciones de la presencia o no de crustáceos también, y se ve la fauna asociada, por ejemplo, si hay perezosos, si hay tropas de monos cuando uno está haciéndose el desplazamiento en el kayak. También se hacen todo ese tipo de observaciones, se hace una lista de las aves que hay para estimar presencia o ausencia, se anotan si las aves están haciendo un comportamiento diferente a lo habitual, cuál es el número de ellas, cuáles especies vemos, si hay migratorias o no. Y también el comportamiento de los reptiles, por ejemplo, anfibios, que se ven comúnmente en la zona. Este es parte de todo el monitoreo ambiental que se hace aquí en la área social al proyecto de APM Terminals. Los procesos para análisis de las variables ambientales toman tiempo para poder tener conclusiones acertadas de la condición real del ambiente. Tenemos que hacer mediciones a largo plazo para poder estimar si las condiciones naturales se ven perturbadas y a qué se debe la perturbación, si es asociada a la parte antropogénica o no, a la actividad natural del hombre en la zona, o a las nuevas actividades asociadas a proyectos como lo que se está desarrollando acá. Es muy importante analizar todas las variables y ver cuáles eventualmente afectan o no el comportamiento de la fauna y también de la fenología en general de la flora. Esto que estamos haciendo aquí es una pequeña parte del análisis de otras variables que se hacen a nivel del entorno natural.